No hay edad para cumplir el sueño de la casa propia. Norma dijo esto. Norma y Carlos son jubilados y se beneficiaron con la posibilidad de descansar en la casa propia. Tierras del Paraná queda a 10 minutos de la capital de la provincia y de esta manera pudieron cumplir su sueño. Jordán al Río es un fideicomiso al costo de construcción que permite ingresar pagando una cuota de, adheriéndose, pagando una cuota de 39 mil pesos mensuales, que luego se arma un plan a medida de cada uno y se va entregando la vivienda más el terreno, ¿no? La vivienda es una casa construida de forma tradicional, con un dormitorio y un living comedor, con un patio de, con un terreno prácticamente de 214 metros y una vivienda de 42 con una terraza que son ampliables, que esto te permite llegar hasta una vivienda de 4 dormitorios en el momento de convenir el plan, ¿no? Accede pagando una cuota, llegando a la cuota número 15 ya puede licitar o convenir la construcción de su vivienda y esta también ya se puede pedir o ampliar llegando casi a un pacto de casi 130 cuotas. Justamente nosotros ya estamos entregando el condominio entero, el primer condominio de 10, son dos condominios de 10, inclusive ahora estamos ofertando el segundo, López Jordán al Río, que serían otras 20 viviendas, dos condominios de 10. Inclusive en este caso nosotros estamos entregando el primer condominio, la vivienda 7, tenemos pactada la 8, la 9 y la 10 ya, y en este caso en la casa 7, por ejemplo, demuestra que no hay edad para entrar a desear vivir en una zona como esta, una zona residencial, con todas las características que tiene, con una cercanía inmediata al río, inclusive con lindas vistas al río, nos permite hoy a poder seguir soñando y no tener edad para pensar en tener la casa propia. Norma y Carlos, bueno, concretando un sueño. Sí, así es, concretando un sueño largamente esperado y muy contente. Sí, yo ya estoy jubilada, así que es otra etapa, sí, y me gusta acá el lugar, me gusta la distancia, la tranquilidad. Con muchos proyectos, sí. Rodeados de naturaleza, rodeados, cerca del río. Sí, me encanta. No, nosotros siempre hemos estado cerca del río, o sea, el río es lo que nos llena. Vos ves el agua y a uno nos llena realmente. Sí, es ahora así. Con la pandemia más complicado para invitar, ¿no? Pero bueno, hay espacio al aire libre, diríamos. Sí. Ah, tenemos un patio lindo. Sí, muy lindo. Capaz que tendrán que esperar un poquito, sí, pero lo importante es poder disfrutarlo. Exactamente, así será. Tenemos patio y terraza, así que algo vamos a comer. ¿No es cierto? Así. No, pero está hermoso, el lugar es hermoso. A ella le encantó cuando lo vio, así que bueno. ¿Y la familia qué dice? Y sí, contentos también todos queriendo colaborar también. En esta etapa ya estamos los dos, así que medio de la familia va a venir a visitarnos, ¿no? Claro. Bueno, nuestra hija está estudiando en Esperanza, así que nosotros estamos los dos, man. Por eso la casa es espectacular para nosotros, dentro de todo, así que vamos a ver qué pasa. Importante animarse, Norma, ¿no? Exactamente, sí. Por supuesto, hay que seguir intentando, obviamente. Las oportunidades llegan. Llegan, por supuesto. Sí, uno también tiene que esforzarse para ello. Nada es gratis y hay que seguir intentando todo. Yo por ahí veo gente que como que baja los brazos, ¿no? Hasta cuando uno pueda seguir intentando. Levantándose todos los días, queriendo hacer cosas, proyectando, es re importante.